emprendió huir de las cámaras escabulléndose rápidamente. Pensó que lograría su cometido, pero estos dos policías le cortaron la intención tras confundirlo como delincuente. Creyeron que su prisa por las calles era para escapar de la justicia, pero en realidad lo único que pretendía este joven era que no hagan más escarnio de su desgracia. Y es que el ir en busca de placer le salió caro a Raúl Avellaneda Ruiz, quien contrató los servicios sexuales de tres mujeres, contactándolas por esta página web. La cita fue en el departamento 801 de este edificio, ubicado en la primera cuadra de la calle Recabarren, en Miraflores. Pero su velada no terminó siendo tan placentera, pues al momento del pago, las prostitutas lo acusaron de que el dinero que entregó era falso. Según la policía, esas mujeres quisieron aprovecharse de él y cobrarle más de los 200 soles que requerían por cada una. Su pretexto de cobrar los servicios que han realizado, ¿no?, han llamado a la familia solicitando un rescate. No sé nada. Según la policía, Marjorie Alida Requejo, Solange Ceballos Juárez y Milagros del Pilar Izarra Suárez fueron las que retuvieron a Avellaneda en el departamento hasta que llegara su familia trayendo el dinero solicitado, que incluía, aunque no lo crea, la espera y los perjuicios. Estas personas han tomado al agraviado y lo han expulsado del departamento totalmente desnudo. Lo han golpeado con sus zapatos, con puño, con la escoba, en fin, y lo han pretendido agredir con un elemento punzocortante, ¿no? Avellaneda es trabajador de una mina en Cajamarca. Tiene 24 años y había llegado recién a Lima para visitar a su familia. Esta vez su juventud y su mala suerte le jugaron en contra. Todos los implicados, justos y pecadores, fueron llevados a la comisaría de Miraflores. Las tres prostitutas han sido denunciadas por el delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado, mientras que Avellaneda solo se quedó con el sabor amargo de una noche que terminó con todas sus ilusiones.